Seguimos en Todo lo que pasa. Vamos a presentar a Sergio Chiossi. Sergio Chiossi es el secretario general de los empleados de farmacia, del Sindicato de Empleados de Farmacias de Santa Fe. Van a recibir a gente de todo el país esta semana porque se reúne la Federación de Empleados de Farmacias de la República Argentina. Así que nos dio esta información. Casualmente ahora el 14 y 15 de marzo tenemos organizado el Congreso Anual Ordinario y el tercer Congreso Anual Extraordinario de FENAENFA, que es nuestra Federación Nacional de Empleados de Farmacia, y con orgullo quiero informarle a todos que lo vamos a hacer acá en esta ciudad, en Santa Fe. Y como te dije, se divide en dos congresos, el ordinario y el extraordinario, el cual en el ordinario vamos a tratar temas de problemáticas de las relaciones laborales de los empleados de farmacia, paritaria, también tenemos capacitación, siempre se nuclean todo tipo de charlas para ponerse de acuerdo a nivel federación y tener una pauta de trabajo a nivel nacional en la cual todos los sindicatos de otras provincias coincidamos con eso. Este año nos toca a nosotros y es medio especial porque, como te dije, el 15 se va a realizar el Congreso Extraordinario en el cual se elige el Consejo Directivo, el nuevo Consejo Directivo para los próximos 4 años a nivel nacional. Acá vamos a recibir a los compañeros del Sindicato de Mendoza, Sindicato de Córdoba, Sindicato de Capital Federal, Zara, San Luis, Misiones, La Pampa y Santa Cruz. Posiblemente sean unos 100 congresales, más o menos 60, 100 congresales que vienen a participar de este congreso. Lamentablemente hace unas semanas atrás, el domingo pasado, falleció nuestro secretario general de la federación, Alfredo Ferraresi. Para nosotros lo lamentamos mucho a nivel nacional y todos los compañeros en sí, porque fue un prócer en el sindicalismo, fue un luchador, siempre buscando la unidad, la integración y bueno, un ejemplo para todos nosotros. Nos dejó mucha enseñanza. Quiero aprovechar este medio para saludarlos, que fue el domingo 10, el día del empleado de farmacia. Saludo a todos los compañeras y compañeros de nuestro sector, en la cual, bueno, fue un domingo, pero no importa, fue nuestro día, que lo vamos a festejar el sábado que viene posiblemente.